y la compañía de ropa H&M metió la pata por completo con esta foto publicitaria que muestra a un niño negro con una sudadera que dice el mono más genial de la selva. Las redes, como se imaginan, se llenaron de acusaciones de racismo contra la empresa y muchos clientes juran que jamás volverán a comprar ropa allí. Artistas como The Weeknd, que modeló para esta firma, cortó su relación con la empresa. H&M se disculpó, retiró la foto, pero muchos famosos, incluyendo grandes deportistas y cantantes, han condenado esta situación. Dicen que realmente no debieron haber permitido que se les escapara este error tan garrafal. Unidos dará inicio en agosto en la ciudad de Chicago. Además de agradecer a sus seguidores por el apoyo incondicional, ella escribió.